fuete. Para el momento en que la muerte se lleva a Bach, el público se debe de preparar para presenciar un final lleno de paz. En una estructura metálica de rampas que está al fondo del escenario, una fila ascendente de bailarines avanza lentamente, sugiriendo así la idea de una inagotable fuente de inspiración que emana del cuerpo sin vida del compositor. Con esta poderosa imagen que recuerda un poco esta escena de la entrada de las sombras de la Bayadère, pero invertido, es decir, las bayaderas descienden al escenario por una rampa y en esta escena van subiendo por la rampa hacia atrás. Y esta imagen, este trayecto, está acompañada por el aria da capo de las variaciones Goldberg. Duato cierra su ballet resumiendo la admiración reverencial que tiene por el compositor alemán y que ha inspirado esta pieza que dura cerca de 90 minutos. Duato dice que esto es acerca del paso del tiempo, que nunca se detiene, va caminando y caminando y caminando por siempre, como la música de Bach. Luego, uno a uno, vestidos de negro, los bailarines regresan a los distintos niveles del andamio de estas rampas, se alinean y se colocan como notas musicales llorando su duelo por la desaparición del genio de Leipzig. Y vamos a escuchar este bellísimo momento con el aria da capo de las variaciones Goldberg interpretada por Glenn Gould.
Fouetté. Y así cierra este ballet dedicado a Johann Sebastian Bach, la primera obra coreográfica de larga duración de Nacho Duato, dedicada pues justamente a este genio musical. Balanchine, bien digo yo aquí en cada ocasión, decía que la danza es la música hecha visible y la coreografía de Duato es un proceso de crear expresión visible para interpretar las obras clave de Bach. Desde la escena inicial, los bailarines tienen varios propósitos alegóricos, como orquesta, como instrumentos o para ofrecer detalles biográficos. Pero más que nada, siempre parecen notas musicales arrancadas de la estructura de pentagrama que domina la escena para convertirse así en música hecha visible. Y así llegamos al final de esta emisión. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa música de Johann Sebastian Bach. Agradezco a Gamaliel González en los controles técnicos, al señor Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94, a Carolina Valle en la producción general. Yo soy Liliana Mascareñas, muchas gracias por acompañarme y le recuerdo que me puede encontrar por distintas vías, en Twitter como @liluMG, en Facebook está el perfil Fouetté en Opus 94 y también puede llamar aquí a la estación a los teléfonos 5628-1717 y 5604-8124. Que tenga un excelente fin de semana y me voy con una afirmación de Nacho Duato cuando creó esta pieza. Decía que él, como coreógrafo, quería mostrar su sincero respeto por este gran músico a través de su obra. Tenía que ser cuidadoso, actuar con mucho respeto por su música al escoger algunas de las piezas de Bach que yo pensaba que eran las más adecuadas para ser bailadas. Descanse, buen fin de semana y yo los espero como cada viernes aquí en punto de las 8 de la noche la siguiente semana. Thank you.
Usted escuchó Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza.